Gloria a Jesús, gloria, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga, gloria a Jesús, aleluya, esta comunidad, Dios bendiga a los que nos escuchan, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Jesús. En esta hora estamos aquí para traer palabra del Señor nuevamente, gloria a Jesús, aleluya, aleluya, diciéndole como siempre cuando nos reunimos en este lugar, que Dios le ama, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Jesús. En esta tarde, gloria a Jesús, vamos a estar hablando del propósito, aleluya, que Dios tiene con tu vida, gloria a Jesús, aleluya. Nosotros no somos un accidente, nosotros somos propósito de Dios, aleluya. Vamos a buscar en Génesis capítulo 1, versículo 27, gloria a Dios, alabanza al que vive por los siglos de los siglos, gloria a Jesús. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, gloria a Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Padre, gracias Señor, gracias mi Jesús, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza, aleluya, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor amado mío, Señor, en esta hora, Señor, impacta las vidas con tu palabra, Señor, rompe cadenas, rompe ataduras, liberta al que está cautivo, Señor, da entendimiento, Señor, a los que escuchan, aleluya, de tu palabra, Señor, aleluya, Padre, transforma las vidas, Señor, aleluya, oh, glorifica como tú quieras, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Jesús, como nos dice Génesis, gloria a Jesús, capítulo 1, versículo 27, gloria a Jesús, aleluya, Dios, aleluya, fue que creó al hombre y a la mujer, gloria a Jesús, en el corazón de Dios, aleluya, estaba crear al ser humano, gloria a Jesús, aleluya, amigo, gloria a Jesús, que me estás escuchando, gloria a Jesús, aleluya. Usted fue creado por un Dios de amor, aleluya. Tiene un gran valor para Dios. Dios lo ama y quiere tener una relación con usted como un padre con su hijo. Gloria a Jesús, aleluya. Usted no es un, aleluya, una equivocación. Usted, gloria a Jesús, aleluya, es una casualidad que usted haya venido a esta tierra, gloria a Jesús, aleluya. Ha sido propósito de Dios que usted haya nacido en este mundo, gloria a Jesús. Mucha gente puede pensar que solo vivimos y morimos sin propósito alguno en esta tierra. Muchas personas piensan que vivir en esta tierra es simplemente dedicarse a disfrutar de los placeres de la vida. Pero nuestra vida tiene un propósito, gloria a Jesús, aleluya. El Salmo 139 nos dice, gloria a Jesús, aleluya, del 13 al 16, porque tú formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aleluya. Aquí la palabra nos dice, gloria a Jesús, aleluya, que Dios, aleluya, desde antes de la fundación del mundo, gloria a Jesús, estábamos nosotros en su mente y en su corazón, gloria a Jesús. Dios lo conocía antes de que naciera, gloria a Jesús. Aún estando en el vientre de su madre, aún antes
antes de estar en el vientre de su madre, ya Dios sabía que usted iba a venir a esta tierra. Gloria a Jesús, aleluya. Por eso Dios quiere darle un propósito a su vida. Gloria a Jesús. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere darle a su vida? Gloria a Jesús. Es que usted, gloria a Jesús, y yo le sirvamos a Él. Aleluya. Es que nosotros le entreguemos completamente nuestra vida a Él. ¿Por qué? Gloria a Jesús, aleluya. Porque Él quiere, gloria a Jesús, que le conozca, que conozcas al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien envió a esta tierra. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios no es una fuerza como muchos piensan. Dios no es un ídolo mudo y ciego. Gloria a Jesús, aleluya. Dios es una persona, es tu creador, es quien te creó para que estés conectado con Él. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya, Dios le ama. Gloria a Jesús, aleluya. De una forma inmensa, gloria a Jesús, porque Dios ama a la humanidad. Gloria a Dios, aleluya. Dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios salva al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede entregar el control de su vida a Dios, porque Él lo ama y quiere lo mejor para usted. Aleluya. Lo único, gloria a Jesús, aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Dio a su Hijo Jesús para que muriera por usted en la cruz. Aleluya, gloria a Jesús. Por eso nos dice, gloria a Jesús, que Dios, aleluya, amándonos a usted y a mí, gloria a Jesús, dio lo único que tenía, porque el mundo, gloria a Jesús, la gente, gloria a Jesús, la humanidad andaba sin fe, sin esperanza y sin salvación, rumbo a la perdición, gloria a Jesús. Pero el amor de Dios es tan grande, gloria a Jesús, que dice en el Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, aleluya, para que Él muriera en la cruz, para que pudiera darnos salvación, porque Él era el único perfecto, porque no había nadie en esta tierra que, aleluya, pudiera darnos vida y vida eterna, solamente Jesús, aleluya, gloria a Jesús. Por eso es que nosotros le instamos a la vida, gloria a Jesús, a las personas que le entreguen su vida a Jesús, aleluya, gloria a Jesús, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, aleluya. Gloria a Jesús. El pecado entró a la humanidad a través de Adán y Eva, gloria a Jesús. Cuando nos vamos a Génesis, gloria a Jesús, aleluya. Dios había hecho a Adán y a Eva y los había puesto en el paraíso, gloria a Jesús, pero le había dado una orden. Le dijo, del fruto del árbol de la vida no toques, gloria a Jesús. Tienes todo lo que hay allí alrededor. Le había hecho, aleluya, un paraíso perfecto, con, aleluya, muchos árboles de comida, con muchas cosas, gloria a Jesús. Y le dijo, de todos esos árboles pueden tomar, aleluya, pero el árbol de la vida no lo toquen, gloria a Jesús, aleluya. Pero Adán y Eva, gloria a Jesús, aleluya, desobedecieron, aleluya, a esta orden que Dios le había dado, gloria a Jesús, y tomaron y comieron de ese árbol, el cual estaba prohibido, gloria a Jesús. Y allí es que comienza el pecado, porque el pecado, gloria a Jesús, es desobediencia a Dios, gloria a Jesús, aleluya. Y gloria a Jesús, el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ellos sabían, Adán y Eva sabían que no podían tomar de ese árbol porque se le había dicho, gloria a Jesús, pero ellos, gloria a Jesús, aleluya, no hicieron caso a la voz de Dios, aleluya, y tomaron del árbol, gloria a Jesús, y allí, gloria a Jesús, aleluya, comenzó el pecado, gloria a Dios. Dios tuvo que sacarlos del huerto del Edén, del paraíso, gloria a Jesús, aleluya. Y allí vemos cómo el pecado entró a esta humanidad como hasta hoy, gloria a Dios. Pero Cristo, gloria a Jesús, aleluya, vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, que nosotros éramos los que teníamos que morir. No era Él, gloria a Jesús, pero el amor de Dios era tan grande. Aleluya, amigo, gloria a Jesús, quiero que entiendas que el amor que Dios tiene hacia tu vida es enorme, gloria a Jesús, aleluya. Y dio a su Hijo, y Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y ahora nosotros podemos tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si no venía alguien a ayudarnos, gloria a Jesús, alguien a morir por nosotros, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros íbamos rumbo al pecado, gloria a Jesús, rumbo al infierno, gloria a Jesús, aleluya. Todo aquel que no se arrepiente, gloria a Jesús, y muere, gloria a Jesús, sin arrepentimiento, sin haberle pedido perdón a Dios, aleluya, gloria a Jesús. Lamentablemente, la Biblia nos dice, gloria a Jesús, aleluya,
aleluya, que hay un lugar llamado infierno, gloria a Jesús, el cual no fue preparado para el ser humano. El infierno fue creado para el diablo, aleluya, y para sus demonios, gloria a Jesús. Pero la Biblia dice que todo aquel, aleluya, que muere sin haberle pedido perdón al Señor, aleluya, todo aquel que muere en pecado, gloria a Jesús, también va a ser partícipe, aleluya, gloria a Jesús, del infierno, gloria a Jesús. Lamentablemente el infierno está lleno de muchas personas buenas, gloria a Jesús, aleluya, pero que no se arrepintieron de sus pecados, aleluya. Esas personas que están allí ahora mismo están en un sufrimiento grande, aleluya, aleluya, pidiendo, gloria a Jesús, que se les dé una oportunidad para salir a esta tierra y pedir perdón, pero ya no hay marcha atrás, aleluya. La oportunidad la tuvieron aquí en esta tierra, como amigo la tienes tú, aleluya, a esta hora. Tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados, tienes la oportunidad, aleluya, de servirle al Señor, aleluya, tienes la oportunidad, gloria a Jesús, aleluya, de declarar tu pecado delante de Dios, aleluya, no delante de ningún hombre, sino delante de Dios, que es el que puede perdonar pecados, aleluya. No sea, gloria a Jesús, como todos esos que se encuentran allí, aleluya, en el infierno, gloria a Jesús. Personas buenas, gloria a Jesús, aleluya, pero gloria a Jesús, no pedir perdón por sus pecados, aleluya, ahora son partícipes de ese lugar, y eso es lo que nosotros vamos predicando arriba y abajo, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, que te arrepientas de tus pecados, gloria a Jesús. Que venga Jesucristo, aleluya, que no endurezca tu corazón, aleluya, como mucha gente, aleluya, que oye la voz de Dios a través de las personas, a través de la radio, a través de los evangelistas, a través de los misioneros, a través de los pastores, aleluya, a través, aleluya, de un tratado. Gloria a Jesús, aleluya, aleluya, le hablan, gloria a Jesús, del arrepentimiento, pero gloria a Jesús, endurecen sus corazones, gloria a Jesús, aleluya. Pero aquí nos dice, gloria a Jesús, que no endurezcamos nuestros corazones, gloria a Jesús, porque endurecer tu corazón lo que te va a llevar al mismo infierno, a perderte por la eternidad, aleluya, porque todos los que caen allí es eternamente, gloria a Jesús, de allí no pueden salir jamás, aleluya. Simplemente, solamente tiene, aleluya, que creer en Jesucristo, aleluya, gloria a Jesús. Dice Romanos 10, 9 al 10, aleluya, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantará de los muertos, serás salvo, aleluya, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mucha gente dice, yo soy buena, yo no le hago daño a nadie, yo, aleluya, no tengo que confesarle nada a nadie, gloria a Jesús, aleluya. Pero aquí en Romanos 10 nos dice que tenemos que confesarlo con nuestra boca, gloria a Jesús, que Jesús es el Señor, aleluya, y que nos arrepentimos de nuestros pecados, aleluya. Mientras no hagas esto, gloria a Jesús, tu pecado te persigue, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, y estás en peligro, gloria a Dios, aleluya. Solamente hay que creerle al Señor, aleluya, que murió en la cruz por ti y por mí, aleluya. Y una vez que hayas confesado tu pecado delante de Dios, porque no tienes que confesarlo delante de nadie, eso de estar confesándoselo a una persona, aleluya, gloria a Jesús, eso no está en la Biblia. Dice que tenemos que confesárselo al Señor, aleluya, gloria a Jesús, decirle que somos pecadores, que perdone nuestros pecados, aleluya. Y una vez, aleluya, nosotros, gloria a Jesús, aleluya, busca una iglesia donde se predique que Cristo sana, salva, que vuelve otra vez. Lee la palabra del Señor, ora, que orar es hablar con el Señor, aleluya, clama al Señor, aleluya, aleluya. Y una vez que has confesado tus pecados, aleluya, que, aleluya, te reúnes en un lugar donde Cristo se predica, aleluya, gloria a Jesús, aleluya. Dice Juan 1:12, dice: más a todos los que reciben, a todos los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios, aleluya.
Gloria a Jesús. Una vez nosotros nos confesamos delante de nuestro Señor, aceptamos, gloria a Jesús, aleluya, su perdón. Aleluya, dice que Dios, aleluya, automáticamente, gloria a Jesús, ya somos hijos de Él, aleluya. Porque no todo el ser humano es hijo de Dios. Todo el ser humano es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios, aleluya. La Biblia dice que todos aquellos que confiesan, para nosotros poder llegar al cielo, tenemos que confesarlo, y aleluya, y lo confesamos y nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Allí se abrirán los libros, gloria a Jesús, aleluya. Y todo aquel que allí no se encuentre, gloria a Jesús, aleluya, su nombre, gloria a Jesús, aleluya, lamentablemente será tirado al lago de fuego, a un lugar de tormento y de dolor, aleluya, porque luego del infierno, aleluya, es el lago de fuego, gloria a Jesús, y será eternamente y para siempre. Y no solamente seremos hijos de Dios, no solamente nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida, te quiero decir que una vez seas su hijo, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, vas a estar, gloria a Jesús, confiado, vas a tener la protección de Dios, aleluya, vas a tener, aleluya, la Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles cerca de ti, aleluya, para que te cuiden y para que te guarden, gloria a Jesús. Si tienes algún problema, alguna situación, vas a poder ir al Padre, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, confiadamente, gloria a Jesús. Por eso en esta tarde, gloria a Jesús, aleluya, tú no eres una casualidad, tú no fuiste un accidente en haber nacido en esta vida. Dios te creó con el propósito para que le sirvas, aleluya, para que vivas para Él, gloria a Jesús, pero para que el día que partas de esta tierra, gloria a Jesús, puedas estar en la patria celestial con Él eternamente y para siempre. Porque hay dos caminos, uno que lleva al cielo y otro que lleva al infierno, y Dios te creó para que llegues al cielo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nadie te ama como Dios. Aleluya.